Luis Antonio Calvo, desde una temprana edad, demostró una gran falta de talento para la sastrería, lo que lo llevó a ser mensajero de una tienda, pero lo interesante es que el dueño de la tienda en sus tiempos libres tocaba violín. Y no es por ser de esos que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, porque no, para nada, todos morían jóvenes y sus vidas eran horribles, pero eso de que la gente en sus tiempos libres practicaba violín en vez de ver Pasión de Gavilanes suena bastante tentador. El punto es que gracias a esta tienda fue que Luis descubrió su pasión por las artes y su carrera como músico empezó como platillero en una banda de Tunja, o sea, el de los platillos. Y después de un tiempo demostró que tenía bastante talento, así que lo promovieron a la posición de bombero, o sea, el que toca el bombo. Y luego dejaron que aprendiera a tocar el bombardino, y al mismo tiempo estaba estudiando violín y piano con el maestro Tomás Posada. Entonces, Luis desde joven aprendió a tocar varios instrumentos, y ser multiinstrumentista es una muy buena idea si estás tratando de ser compositor, porque así entiendes mejor cómo escribir para varios instrumentos. Así que todo iba bien por ahí, pero a pesar de que Luis era bastante talentoso, esto no significaba que iba a tener la oportunidad de desarrollar sus talentos, porque era pobre y no podía pagar sus estudios en música. Así que él trató de aprovechar una beca del Estado que estaban dando a todos los jóvenes que pertenecían a una banda de la capital. Entonces logró que lo nombraran pistón de tercera base en una banda del ejército. Y lo único que logró con esto fue que le pagaran una suma de 25 pesos al mes, que en esas épocas equivaldrían aproximadamente a unos ni de hoy en día. Y nunca le dieron la beca porque burocracia. Pero tuvo suerte porque un día una banda estaba tocando un vals de Luis y un joven de aspecto aristocrático se interesó por ese vals y le preguntó a Luis dónde había estudiado armonía, a lo que Luis respondió que en la calle y de oído porque no le habían dado beca para estudiar. Y así fue como Luis Antonio Calvo logró estudiar música porque el joven de aspecto aristocrático era el profesor de armonía del conservatorio. Y después de esto, Luis siguió expandiendo su conocimiento musical bajo la dirección del maestro Uribe Holguín, estudiando las escuelas europeas, tales como la rusa, la alemana y la francesa, y un montón de cosas muy sofisticadas. Y esto le ayudó mucho a florecer como artista, y terminó componiendo grandes obras como el Intermezzo número 1, o el Eclipse de Belleza, el famoso Lejano Azul y Anhelos. La otra mitad la hizo naciendo y creciendo en Santander, aprendiendo de su propia cultura y de sus expresiones artísticas, tocando el bombardino en la banda local o aprendiendo el violín con el señor de la tienda. Y honestamente me parece que esa es la mitad más importante porque es la razón por la que estamos hablando de él. Así que su música ha sido interpretada por varias orquestas y ha sonado en muchos lugares alrededor del mundo, incluyendo a la BBC de Londres. Pero más importante que eso es que su música sigue viva gracias al mismo Santander que lo vio nacer gracias a eventos como este. Thank you.
Thank you.